Amigos, hablar de la educación de los niños y de su rendimiento escolar no es cosa fácil, ya que muchos padres hoy en día encuentran que sus hijos pueden tener lo que se denomina desorden de aprendizaje. Pero, ¿qué es y cuáles podrían ser las causas de que un niño tenga ese tipo de dificultad? Hoy nos acompañan la psicóloga María Valcor y la maestra Jennifer Roy. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y creo que sí que esto ocurre en muchos hogares. Algunos padres inclusive no se dan cuenta a tiempo, se demoran un poquito, pero en este caso a ti, eh, Jennifer, como maestra y directora además de una escuela donde los alumnos necesitan cierta ayuda especial. ¿Cómo se da uno cuenta, ya si el padre no, se, no, no lo ha hecho, de que el niño necesita una atención diferente? Bueno, en una clase típica, eh, mucho, mucha observación del niño. Uh -huh. Si el niño no está captando lo que debe de estar captando al paso que sigue el, el, el resto de la clase, hay ciertos comportamientos, ciertas cosas que deben de estar vistas en cierta edad, cierto grado. El niño no está aprendiendo los, los sonidos, las letras, los números, y entonces ya eso se le llama la atención a los padres, se consulta con la consejera. De la escuela también. Entonces realmente es consultar un equipo de diferentes disciplinas para llevar a cabo una evaluación, poder hablar del tema y educar un poco más a los padres. Ahora, doctora, nosotros como padres, y yo creo que eh, a pesar de que estamos siempre o tratamos de estar muy atentos al comportamiento de nuestros hijos, ¿cuáles son esas señales que debemos preocuparnos o ocuparnos o ocuparnos y decir? Eh, creo que mi hijo necesita cierta ayuda. ¿Cuáles son algunas que a lo mejor nuestra gente puede sí, como, eh, comprender? Como Jennifer está diciendo, observación. Recuerden que nosotros somos la base de nuestros hijos. Si ustedes ven, no tan solo en la escuela, en la casa, que ustedes le mandan unas tareas al niño, unas tareas básicas, como por ejemplo recoger su cuarto como ayudar a mamá en ciertas cosas cuando se levantan, que requiere mucha estructura y el niño no es capaz de seguir una secuencia, eso es importante observarlo. Eso uh -huh. se traduce en la escuela también, porque también tiene que seguir unos patrones. Importante la observación, Le, los problemas de, del aprendizaje no es meramente que el niño no tenga la capacidad intelectual de ejecutar, el problema está en la manera en que el niño aplica lo que se le quiere enseñar, okay. ¿ok? Por eso el manejo y la evaluación de todo esto está en qué estrategias el niño está eh, aplicando para poder tener un mejor aprendizaje. Ahora, muchas veces eh, no solamente es por esta dificultad de aprendizaje, uh -huh. sino a veces son eh, problemas de salud, es decir, eh, eh, vienen con ellos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que o cuándo pasamos, cómo canalizar este tipo de, de, de problemas? Pues mira, las causas que establecen eh, para un desorden de aprendizaje pueden ser problemas en el sistema nervioso central, por eso una evaluación neurológica. ¿Se recomienda, Sería lo primero. Se recomienda después que los maestros indican, este niño no me está rindiendo? como la norma lo indica. Esa uh -huh. es la primera observación. Una evaluación neurológica, también se incluye una evaluación psiquiátrica, puede ser incluida también una evaluación de terapia del habla, porque el lenguaje se afecta en su totalidad habla, lectura, Total. escritura. Los uh -huh. ojos también a veces uno no se da cuenta uh -huh. que el niño es posible que no esté viendo, no esté uh -huh. interpretando bien lo que Exacto. está mirando de la, la pizarra. Uh -huh. de, puede ser que no está oyendo también, son una evaluación de los oídos. Uh -huh. No se puede y, y la concentración, totalmente, si el niño no está concentrado, el niño no, no ejecuta. Okay. ¿De qué forma se trabaja esto en, en las escuelas, Jennifer? Primero, la profesora, yo sé que muchas escuelas especiales tienen como expertos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, que primero uh -huh. lo, lo canalizan por ahí, ella lo atiende, ya quizás tiene ciertas conversaciones con el alumno y después deciden si van a un especialista o lo que sea. ¿Es de esta forma? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, las maestras certificadas en educación especial típicamente tienen un, un entrenamiento un poco diferente. Típicamente las clases ya en sí son más pequeñas, donde uh -huh. se le puede llevar a cabo un poco más de atención. Más a Dedicarle más atención individual al niño, presentar la manera de diferentes aspectos visualmente, táctilmente, haciendo ma eh, obras manuales para poder entender un concepto, eh, por lo menos trabajar el niño, si le hace falta que el niño esté más cerca de la maestra, oye, you know, acuérdate uh -huh. que tienes que guardar los, los lápices cuando termine. Uh -huh. Son ciertas, ciertas estrategias y tácticas te que tenemos nosotras para poder implementar dentro de una clase. Y estarán de acuerdo es que fundamental es comunicación, padres, profesores. Siempre, porque eso es fundamental, sí, además de la observación, el comportamiento de tus diario. Y uh -huh. las, las diferentes disciplinas también. Si un niño está trabajando con una logopeda o una terapia del habla, es importante que la maestra Lo sepa y todo. la psicóloga y todo el mundo esté en comunicación. Esto es colectivo. Colectivo, definitivamente. Yo creo que eso es algo que tenemos que, que tener muy claro. Muchísimas gracias a gracias. Ambas gracias, por haber estado con Ana. nosotros gracias. y ustedes ya saben, cualquier duda también pueden escribirnos a nuestro grupo de Facebook. Vamos